Muy buenas familia y bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Rafa, ingeniero de software, manager y trabajador en remoto. Hoy voy a hablar de cuál es la clave o el secreto para poder trabajar en un equipo en remoto de manera eficiente y tener éxito, tanto a nivel personal como a nivel de equipo. Así que hoy estoy haciendo este vídeo primero porque muchos de vosotros me lo habéis pedido en los comentarios, que hablara sobre trabajo en remoto. Y segundo, porque el trabajo en remoto se hace mal, punto. Existe una creencia popular, o al menos algunos dicen, que los equipos en remoto nunca podrán o no pueden rendir igual que los equipos que están trabajando in situ, en la oficina. Nada más lejos de la realidad, en mi opinión, es todo lo contrario. Un equipo en remoto, si se hace bien, puede ser bastante productivo, incluso mucho más que trabajando en la misma oficina. En este vídeo voy a desmontar este y otros mitos sobre el trabajo en remoto. Pero antes de todo, me gustaría pediros que os suscribáis al canal si os interesa este tipo de contenido, porque sé que muchos de vosotros estáis viendo mis vídeos, pero más de la mitad no estáis suscritos aún. Y recordad que todos vuestros likes, todas vuestras suscripciones y todos vuestros comentarios me ayudan, me motivan a seguir poder creando vídeos como este. Hace algo más de un año hice un vídeo similar a este en el cual hablaba de cómo trabajar desde casa, sin morir en el intento. Y aunque aviso que fue uno de mis primeros vídeos y no es de los mejores, os recomiendo que lo veáis porque hablo de temas muy relacionados a los que voy a hablar hoy y que os interesa si estáis trabajando desde casa o si estáis trabajando desde algún lugar remoto. Si es verdad que ha pasado bastante tiempo y he aprendido muchas cosas relacionadas con el trabajo en remoto. Sin duda, y gracias a lo que os voy a comentar en este vídeo, puedo decir que tanto yo a nivel personal como los equipos que lidero hemos mejorado mucho en cuanto al trabajo remoto se refiere. Es más, hace unos años creía que era imposible ser manager estando en remoto. El hecho de gestionar un equipo en remoto siendo manager lo veía como algo imposible. Ahora no solo sé que es posible, sino que también sé que si se hace de la manera correcta, el equipo puede ser mucho más productivo que estando en la oficina. El año pasado, en el año 2020, todo cambió en el mundo en cuanto a referente al trabajo en remoto. Antes de la pandemia, no había muchas empresas que fueran 100% remotas o que permitieran en parte dejar trabajar a sus empleados de manera remota, desde casa o teletrabajando. Ahora, inevitablemente, dada la situación, ha habido un cambio radical y masivo en cuanto a compañías que permiten a sus empleados trabajar desde casa. Y aunque sí es verdad que teletrabajar o trabajar desde casa no es exactamente lo mismo que trabajar en remoto, comparten muchas cualidades y muchos de los beneficios. Por lo tanto, por una parte tenemos aquellos trabajadores que llevan trabajando en remoto desde antes de este virus y por otra aquellos trabajadores que de una manera inesperada, repentina y forzada, podríamos decir, han empezado a trabajar en remoto. En cualquier caso, podríamos decir que esta pandemia, sin lugar a dudas, va a causar un antes y un después en el trabajo remoto. Y aún está por verse qué pasará cuando volvamos a la nueva normalidad. Me imagino que habrá compañías que se queden trabajando en remoto, otras que quizás adopten un modelo híbrido, permitiendo a los trabajadores ir a la oficina X días a la semana, y luego habrá otras que intentarán empujar a que los trabajadores vuelvan a trabajar todos in situ en la oficina. Según una encuesta que ha realizado la empresa Buffer en su informe State of Remote Work, el mayor beneficio del trabajo remoto es la flexibilidad que ofrece, seguido por el hecho de el no tener que viajar diariamente a la oficina y también, por supuesto, la conciliación familiar. Y los que somos padres apreciamos mucho el hecho de poder estar en casa, de tener recién nacidos y el poder disfrutar de ellos desde el primer día, el poder verlos levantarse cada día por la mañana, ¿no? Según el mismo informe de Buffer, la gran desventaja, y esto creo que es algo que ya comenté en mi anterior vídeo de trabajar desde casa, es el hecho de no poder desconectar del trabajo, seguido del hecho de sentirse solo, de este sentimiento de soledad al no estar en la oficina con los compañeros y las dificultades con la colaboración o comunicación. De hecho, otra encuesta del mismo informe dice que el 41% expresa el haber cambiado la manera de colaborar y comunicarse desde que trabaja en remoto. Y en este vídeo vamos a hablar específicamente más sobre esto. Pero antes de profundizar sobre el tema
de cómo podemos mejorar la colaboración y comunicación trabajando en remoto, me gustaría aclarar que el trabajo en remoto o trabajar desde casa no es para todo el mundo y debemos de respetar a quien le gusta o prefiere ir a trabajar a la oficina. A mí, personalmente, me gustaría poder ir de vez en cuando a la oficina, quizás X días al mes. Pero como muchos sabréis, yo vivo en una isla y mi oficina de trabajo está un poquito lejos y no es plan de estar volando cada día. Es decir, creo que es interesante el hecho de poder tener un espacio donde todos lo del equipo podamos ir, compartir y vernos de vez en cuando, pero sin tener la obligación de ir. De hecho, antes de la pandemia solía ir unas cuantas veces al año a la oficina, más que nada para ver el equipo, hacer team building y trabajar un poco juntos. Aunque realmente, en cuanto a sacar trabajo se refiere, los días que paso en la oficina son mucho menos productivos. Lo que está claro es que debido a la pandemia, muchas empresas y sus trabajadores han tenido que empezar a trabajar desde casa. Lo que pasa es que no todos han sabido adaptarse, al menos no de manera eficiente o productiva. También hay que tener en cuenta que estamos en medio de una pandemia, la gente lo está pasando mal y muchos de los bajones de productividad que vemos no es debido al trabajo en remoto, sino debido a toda esta situación que estamos sufriendo. Pero bueno, esto es otro tema. Lo que no podemos pretender es trabajar de la misma manera que lo hacíamos en la oficina, trabajando en remoto, o simplemente instalarnos herramientas como Slack, como Zoom, estar todo el día conectados y decir que ya trabajamos en remoto. La verdad que eso no es así, es todo lo contrario. Y aquí viene el quid de la cuestión. Para poder trabajar bien en remoto, el primer mandamiento es saber trabajar de manera asíncrona. Yo entiendo que si eres nuevo trabajando en remoto, lo sé porque a mí me pasaba, tienes esa presión de estar conectado constantemente, de estar accesible, ¿no? Cuando te escribe un compañero, cuando te escribe tu jefe, intentar responderle lo antes posible, como para dar a entender de que estás ahí trabajando, ¿no? Que no te estás escaqueando, tomándote un café o dándote una vuelta. Lo cual, por cierto, no está nada mal, que de vez en cuando descanses y te levantes, te tomes un café y des una vuelta. El miedo de muchos malos managers o micromanagers es el hecho de no poder ver al trabajador constantemente, no saber si trabaja o no. Eso dice mucho de la confianza que tiene el manager sobre el equipo. Si tu problema como manager es el hecho de no poder ver a tu gente trabajar, no es un problema del trabajo en remoto, es un problema tuyo, una falta de confianza brutal. Incluso Jason Fried, el creador del libro Remote, Office Not Required, este libro que escribió junto con el creador de Ruby on Rails, de HH, escribió un artículo que lo llamó The Presence Prison, donde habla de este fenómeno, ¿no? De este puntito verde que hay, por ejemplo, en Slack o en otros programas de chat y que indica si uno está conectado, ¿no? Y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que escribió Jason. Al final, tener este punto de si estás conectado, lo que ocurre es que te sientes en esa presión, te sientes constantemente como que tienes que estar ahí disponible, ¿no? Abierto a interrupciones, abierto a que te escriban, te interrumpan, te saquen de la zona y que tengas que contestar, ¿no?, de manera rápida. Yo lo que hice hace tiempo y aconsejo es desactivar ese puntito verde de estado. Aparece siempre como gris. Si me voy de vacaciones, pongo la palmerita, el estado de vacaciones. Si estoy enfermo, igual, pongo el estado de enfermo. Y si estoy en una meeting o comiendo, pues tengo aplicaciones que automáticamente me ponen un icono. Y así la gente sabe si estoy disponible o no. Y por supuesto, tengo desactivadas todas las notificaciones de la aplicación de chat. El tener las notificaciones habilitadas es el equivalente a que venga un compañero, te den el hombro y te interrumpa. Te saque de la zona, te saque de tu foco. Y bueno, pues ahí has perdido un cambio de contexto y un tiempo muy valioso. Al final, el estado de cada persona debería ser el siguiente. Estoy haciendo mi trabajo lo mejor que puedo. Por favor, respeta mi tiempo y mi atención. Si queréis profundizar más sobre la importancia de la atención del trabajo profundo, os recomiendo que leáis el libro Deep Work de Carl Newport, el libro este amarillo que tengo ahí, y también lo pondré en la descripción. Sin lugar a dudas, la mejor buena práctica que podemos hacer al trabajar en remoto es la comunicación asíncrona. Básicamente significa que el trabajo no ocurre al mismo tiempo para todos. Y este tipo de comunicación asíncrona es esencial si tienes trabajadores en diferentes zonas horarias. No obstante, también es muy recomendable incluso aunque los trabajadores estén en la oficina. Para una efectiva comunicación asíncrona es necesario limitar el uso de reuniones, ya que una reunión, por definición, es un evento síncrono. Y además de ser un evento síncrono, es un evento muy caro.
Cuanta más personas asisten a una reunión, más cara es. Por ejemplo, si una reunión dura una hora y hay 10 personas en la reunión, son 10 horas de trabajo. Los equipos en remoto de alto rendimiento que saben esto intentan limitar al máximo el número de eventos síncronos, el número de reuniones. Solo hacen aquellas que son necesarias. Una buena práctica es preguntarse, ¿necesito hacer una reunión con X personas para poder desbloquear o hablar sobre un tema en concreto? Por ejemplo, en los equipos que lidero, hace ya mucho tiempo que no hacemos daily stand-ups, por diferentes motivos, como ya he comentado. El principal es que este tipo de reuniones funciona mejor cuando todos los integrantes están en el mismo sitio. Pero cuando estamos en remoto, una reunión diaria realmente requiere mucho trabajo de sincronización. A lo mejor hay gente que empieza más tarde a trabajar, o a lo mejor hay gente que en ese momento no están disponibles, o tienen problemas tecnológicos con la cámara, con el sonido. Al final, lo que es una stand-up de 5 o 10 minutos se puede convertir tranquilamente en media hora. Pero no solo eso, sino que hay otras maneras que a nosotros nos resultan más efectivas para poder seguir el estado de algunas tareas, para poder incluso desbloquearlas. Entonces, en vez de tener reuniones diarias, lo que hacemos es tener una reunión semanal en la cual hablamos de temas que no se han podido resolver de manera asíncrona. Quiero aclarar que tenemos cierta flexibilidad y libertad para poder decidir qué tipo de reuniones hacemos. Hay equipos que se sienten cómodos y prefieren hacer las daily stand-ups y otros equipos que no. ¿Quiere esto decir que no hacemos meetings? Por supuesto que hacemos, pero siempre respetando una serie de reglas para que estas meetings sean lo más eficientes posibles. Por ejemplo, una reunión siempre ha de tener una agenda que se ha de rellenar previamente antes de la reunión. Si la agenda no tiene ningún punto, la reunión no se tiene por qué hacer. Se ha de invitar a la reunión solo a la gente relevante, gente que puede aportar o que necesita escuchar algo sobre la reunión. No hay que invitar a todo el mundo por si quiere ir, porque eso es muy costoso, como ya he comentado anteriormente. Y por supuesto, las reuniones importantes se han de grabar para evitar tener que repetirlas en el futuro. Por ejemplo, si hacemos una reunión para dar una especie de charla y explicar algo en concreto, lo grabamos por si luego viene alguien nuevo o alguien pregunta sobre ello, poder darle el vídeo y tener que repetir otra vez dicha reunión. Entonces, si no nos pasamos mucho tiempo chateando por Slack, ni tampoco lo hacemos en videoconferencias, ¿cómo lo hacemos para estar al día de todo lo que va ocurriendo en el equipo? La respuesta es, otra vez, comunicación asíncrona. Lo escribimos todo. Toda información que es relevante para el trabajo, para una feature, para el equipo, para lo que sea, ha de estar escrita en su correspondiente issue, tarjeta o ticket, ya dependiendo un poco de la herramienta que utilicéis. Al principio os puede parecer un poco más costoso, pero realmente lo que es mucho más beneficioso, porque una vez que queda escrita la información, esta información está disponible para todos. Está escrita, queda ahí. Si alguien pregunta, le puedes enseñar el issue, donde está detallado todo el avance de una tarea. Sin embargo, si esto lo hablas con alguien en privado o en una daily, donde no se suelen tomar notas al respecto, pues al final toda esa información se pierde. Por supuesto, a veces tenemos que hacer alguna llamada para aclarar algo de manera síncrona, pero al final, tras aclarar las dudas, desbloquear una tarea, todo debe de quedarse reflejado, escrito en el issue, en el ticket. Cuando se trabaja de manera síncrona, todo lo que no está escrito no ha existido. Cuando estamos trabajando en una tarea, escribimos todo lo relacionado con esta tarea en un issue de GitLab o GitHub. Cuando estamos mejorando un proceso, la documentación de dicho proceso queda escrita en el handbook. Y cuando estamos hablando de un tema que puede ser de interés general para el equipo, lo hacemos en canales públicos. Porque si lo hablamos, por ejemplo, en privado, entre una persona y otra, toda esa información que compartimos al final se pierde. Lo que queremos es el que esta información sea accesible a cuanta más gente es posible, mejor. Lo que queremos hacer es poner esta información disponible en hilos públicos para que todo el mundo pueda informarse sin tener que volver a repetir dichas conversaciones. Cuando se aplican correctamente estas pautas que he comentado, al final uno se encuentra que tiene mucho más tiempo para poder realizar su trabajo. Si es verdad, uno tiene que acostumbrarse a escribir más, pero eso también va a mejorar mucho su comunicación escrita. Y si además trabajas en inglés, pues mucho mejor. Vas a mejorar tus habilidades escritas en inglés también. La productividad del equipo aumenta considerablemente, además de generar valor añadido, como por ejemplo toda la documentación que se va generando, nuevas guías, nuevos procesos que quedan documentados, etc.
Yo me acuerdo que antiguamente tenías que buscar a la persona que sabía algo de la oficina, llamarle, que te explicara cómo funcionaba y luego todo ese conocimiento se perdía. Y así otra vez con otra cosa. Al trabajar de manera síncrona, nadie debe tener su conocimiento en la cabeza, sino que todo debería quedar escrito. Y esto es una gran ventaja, no solo para las personas ni para el equipo, sino para en general para toda la compañía. Llegados a este punto, cabe destacar que no toda la comunicación ha de ser asíncrona. Hay que saber diferenciar cuándo tenemos que comunicarnos de manera síncrona. Por ejemplo, cuando hay una urgencia, un incidente grave en producción, ahí quizás lo mejor es reunirnos en una llamada para solucionar el problema lo antes posible. También cuando vemos que una conversación entre varias personas en un hilo, en un issue, no está llegando a ningún destino, cuando hay mucho rifirrafe, en ese momento es conveniente quizás hacer una llamada y dejarlo todo aclarado. Y por supuesto, las reuniones uno a uno, yo recomiendo que se hagan cara a cara siempre que sea posible, son mucho más humanas. Es importante no perder ese contacto humano que tenemos con los demás. Al final somos personas sociales, bueno, unos más que otros, y necesitamos relacionarnos, socializar y conversar. Es por ello, por ejemplo, que nosotros en los equipos en los que trabajo tenemos una reunión de water cooler virtual o de café que llamamos, donde pues semanalmente podemos conectarnos de manera opcional y hablar de cualquier otro tema que no sea de trabajo. En resumen, dominar la comunicación asíncrona es clave para cualquier equipo que esté trabajando en remoto. Incluso, como ya he comentado, la recomiendo para cualquier equipo, ya sea 100% remoto, híbrido o incluso aunque estén en el mismo sitio. Si, por ejemplo, tu equipo está trabajando desde casa debido a la pandemia, pero ves que no se acaban de adaptar, ¿por qué no pruebas de incorporar poco a poco estas pautas que he comentado? Y hasta aquí lo que quería comentar hoy sobre el trabajo en remoto. Pero antes de finalizar este vídeo, me gustaría dejaros con una cita que básicamente es la ley de Conway. Las organizaciones dedicadas al diseño de sistemas están abocadas a producir diseños que son copias de la estructura de comunicación de dichas organizaciones. Y esto es todo, familia. Si os ha gustado el vídeo, dejadme un like y suscribiros porque voy a seguir subiendo vídeos semanalmente. Y me gustaría que me dijeras en un comentario qué os ha parecido este vídeo, si estáis trabajando remoto o si pensáis en hacerlo y si estáis siguiendo alguna de estas pautas que he comentado. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!